Samantha, estamos en un evento de Televisión Española, pero hemos conocido hace poco tu fichaje por En el Punto de Mira. Claro, es que yo vengo aquí por Radio Nacional, porque estoy en Radio 4 en Cataluña, pero y es verdad que es como sorprendente, pero me hace mucha ilusión porque fíjate, no sé si la gente se acuerda, pero yo hace 15 años estaba trabajando en Televisión Española y me hace mucha ilusión volver a estar en contacto con todos los compañeros. Sí, sí, sí. Cuéntanos en qué ha cambiado esa Samantha que trabajó hace tantos años a la de ahora. ¡Buf! Profesionalmente, quiero decir. Bueno, imagínate, profe. Claro, es que piensa que hace 15 años hacía informativos, ¿no? O sea, a mí en esta casa yo empecé a trabajar y luego vino Mediaset y ahí fue el boom, ¿no? Pero para mí las dos casas son maravillosas. Realmente, Televisión Española me dio mi primera oportunidad, ¿no? Y luego vino 4 y dijo, me la quedo. Y 15 años después, obviamente, algunas cosas han cambiado, eres más madura, eres más tranquila, en fin, muchas cosas. Pero la esencia yo creo que la mantenemos, ¿eh? O sea, sí. La personalidad que tienes ahí está para siempre. Además mola porque desde que, sí que es verdad que muchos te conocimos ya a la llegada de 4, es como que tu esencia sí que se ha mantenido y por lo menos, jolín, ahora en El Punto de Mira pues es un registro muy parecido al que te conocemos. Y la verdad es que estoy encantadísima porque estamos con un grupo de reporteros brutal, con un talento impresionante, cada uno poniendo su marca en los reportajes y en los temas que tratamos. Me parece una manera de trabajar muy divertida, un poco diferente a lo que veníamos haciendo con los matices propios de Unicorn, ¿no? y de El Punto de Mira, y estoy encantada. Y además que el equipo es maravilloso, me lo estoy pasando muy bien. ¿Echas de menos que el título no lleve la palabra Samantha? En El Punto de Samantha se tenía que haber cambiado. Mira, que conste que esto siempre ha sido un interés propio de Mediaset, ¿eh? No, queremos hacer marca, que se llame siempre Samantha, bueno, vale. Pero yo estoy encantada con que de repente no esté mi nombre, ¿eh? O sea, me parece muy bien, no pasa nada. Volviendo, o sea, seguimos en Mediaset, hace muy poquito has participado también en el documental de Rocío. ¿Cómo has vivido el fenómeno que ha sido? Porque ha sido el fenómeno de 2021 televisivo. Brutal, brutal. A mí me parece un trabajo, me parece de una generosidad impresionante. Rocío Carrasco contando su historia. Me parece que nos ha abierto los ojos como sociedad, que nos ha empezado a poner sobre la mesa la violencia vicaria, que me parece importantísima y de la que se tiene que seguir hablando. Y me parece un trabajazo de un talento de la fábrica de la tele impresionante, impresionante. Siendo un tema tan delicado y que ha generado un debate social, porque todo el mundo estábamos hablando de Rocío, ¿daba en algún momento cierto apuro dar tu opinión por si acaso te estás equivocando y se te podía echar mucha gente encima? Mira, no me dio ningún apuro. Cuando la gente dice la verdad, ahí está la verdad. Entonces no me da ningún apuro, al contrario. Siento toda la responsabilidad de ir enfatizando algunas partes de ese relato y de irlas, de alguna manera, transmitiéndola a la gente, ¿no? Todo eso que no sabemos de la violencia vicaria, empezar a ponerle nombre, empezar a identificarlo, darnos cuenta que nos puede pasar a muchos de nosotros, que podemos convertirnos en víctimas. Y todo eso, de repente tú eres la catalizadora, ¿no? De esa información y así la di. Sí, no, sí, se agradece esa información también. Y no sé, hablando también de apuro, esos ataquitos y las pullitas que mandabas tú misma a Mediaset desde Mediaset. Bueno, porque de todos modos, todos somos adultos y sabemos lo que estamos haciendo. O sea, Mediaset no se va a escandalizar porque yo de repente diga que hay una industria del papel cuché o de la información rosa que realmente es una apisonadora de historias que tienen vidas detrás. Sí. Esto es así, nadie se va a escandalizar. Ahora, que poca gente se atreva a decirlo en la casa, pues lo entiendo también, ¿no? Quizás yo soy una inconsciente, ¿no? Y aquí me tienes, pero vaya, yo creo que a nadie se le cayó nada en el momento en el que yo lo dije. Y como espectador se agradece, estás viendo la tele, pues oye, cositas así dan vidilla. Bueno, que también somos adultos, hay que hablar con madurez de las cosas y ser un poco asertivos, ¿no? O sea, esto es una cosa que está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo al respecto? Pues nada, muchísimas gracias, Samantha, que nos encanta verte y escucharte. Y a mí también, me encanta veros por aquí, a ti.